Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles y estoy encantado de poder platicar con Silvia Lemos aquí en su casa. Estoy con Federico Reyes Heroles. Y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Ser Liberal, Una Opción Razonada. Federico Reyes Heroles, Individualismo, Búsqueda de las Soluciones en los Individuos, la Ciencia y la Representación Política. A ver, mira, yo creo que la palabra individualismo. Eh, alude a lo que en realidad podría ser el egoísmo, que es que no te interese la sociedad y no te interesen los otros y que solo pienses en ti mismo. Pero en el pensamiento liberal, el pensamiento liberal defiende cierto individualismo. ¿En qué sentido? En que no debemos esperar que todas las soluciones surjan del Estado. Yo tengo derecho a pensar mis propias soluciones que a lo mejor son útiles para mi sociedad. No te apropies de las ideas, Estado. Esas ideas deben de estar fluyendo. Yo puedo encontrar mejores soluciones que tú. Y eso, claro, bueno, a los estatistas pues, no les gusta. ¿Cómo va a ser que un individuo este, tenga una solución? Eh, adecuada y a lo mejor hasta más barata ¿no? cuando tú no revisas la producción ya no digas la producción científica la producción industrial pues un Henry Ford que se imaginó se imaginó cómo abaratar el precio de un automóvil para las zonas rurales ojo el, el Ford T no fue pensado para las ciudades fue pensado para que la gente pudiera ir a las ciudades de las zonas rurales a las ciudades y comerciarios y regresar a sus, a sus casas entonces eh, los liberales parten o partimos del supuesto de que entre más cerebros estén pensando una solución, más rápido la vamos a encontrar. Y que no es conveniente que tú acapares o inhibas eh, la ciencia eh, y, que, y que por lo tanto la ciencia esté dirigida por el Estado. Fue uno de los grandes errores del bloque soviético. ¿Por qué? A ver, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa esto? En Estados Unidos, el mayor productor de ciencia del mundo, el 85% de la producción científica proviene de financiamientos privados. Solo 15% recibe apoyos de gobiernos locales o del gobierno federal. ¿Esto qué quiere decir? Que tú invitas a los empresarios, invitas a los ciudadanos comunes a buscar soluciones. Y les dices, ustedes pueden deducir impuestos, pero encuentren una, una solución para tal o cual problema que tenemos. Y bueno, la sociedad es muy eficiente. O sea, cuando tú le das libertad, le das conocimientos, los ciudadanos empiezan a pensar en nuevas soluciones y, y empiezan a competir. Y entonces vas a encontrar esas soluciones más rápido. Cuando el Estado acapara la actividad científica, pues se vuelve mucho más burocrática, mucho más lenta, mucho menos productiva. En el sentido estricto, en México, fíjate qué horror, el 85% de los recursos que se dedican a ciencia y tecnología provienen del Estado. O sea, que tú le, le quitas dinero a las escuelas, a los hospitales para financiar científicos. Suena muy bien, pero si tú puedes involucrar a las fábricas de acero en buscar una nueva aleación que sea más resistente, etcétera, pues involucrar. Si puedes involucrar, por ejemplo, las farmacéuticas. Las farmacéuticas para lograr un nuevo medicamento tienen que invertir cantidades verdaderamente exorbitantes que tú no le quieres quitar al gasto público. Que vengan de la, de la iniciativa privada y en ese sentido va a haber muchas mentes pensando las soluciones. Eh, yo ahí cito el caso de Chernobyl. Los anuncios de que Chernobyl iba a explotar se dieron con mucha antelación. Y el Estado dijo: No puede ser que nuestra ciencia falle. No vamos a admitir que esa planta, porque además era un modelo de planta que habían utilizado en muchas otras regiones, no puede ser que eso falle porque es invención del Estado. Lo vieron como una afrenta. Soberbia. Soberbia. Entonces no reconocieron que la planta tenía problemas de diseño. Eh, en ese sentido, ¿el individualismo a qué se refiere? El individualismo de los liberales se refiere a que des las posibilidades a todos de que se involucren en la búsqueda de soluciones y que los individuos sean parte de la solución, que no los veas como una amenaza de la solución y que las mentes se involucren en las problemáticas de las sociedades. Entonces, pues vas a encontrar que... Este, y en México ha ocurrido, por ejemplo, muchos, muchos de los sistemas de tratamientos de agua son invenciones privadas en México. ¿Por qué? Porque para llevar agua a la sierra de Puebla, llevar agua, entonces, ¿cómo le haces? Pues hay, hay una serie de mecanismos que se han inventado, que han inventado personas en las comunidades. Eso hay que reconocerlo, impulsarlo, y no solo eso, lograr que, que, que haya mayor inversión para que esta, este ingenio individual tenga un incentivo de beneficio social, ¿no? Eh, entonces, pues el individualismo ya no es tan egoísta como se le plantea, sino al contrario, ¿no? Kuhn de las ciencias naturales pasó a las disciplinas sociales y a la filosofía un físico que realizó una de las mayores aportaciones al pensamiento liberal. Me tocas a un autor que como estudiante me marcó. Thomas Kuhn publicó un librito no muy extenso que se llama Las Revoluciones Científicas. Y en este librito, y fue escrito para las ciencias duras, no para las ciencias sociales. Y en este librito, este filósofo de la ciencia, que fue ayudante de otro gran filósofo de la ciencia, lo que decía es, bueno, es que la, la ciencia es válida por un tiempo. Los paradigmas tienen vigencia un determinado tiempo. Y ese tiempo lo determina el que surja un nuevo planteamiento que explica mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, con el COVID lo hemos visto, cuántas veces no escuchamos que, no, que resultaba que las vacunas no funcionaban o que las vacunas... Claro, la propia ciencia se va corrigiendo y se va enmendando, pero un, lo que establece como, como uno de los requisitos para que la ciencia evolucione es precisamente que haya libertad en los, en los centros de investigación. Si los científicos no se sienten con la confianza de cuestionar a sus maestros y decirles, tu paradigma ya no está funcionando, el antibiótico tal ha demostrado que es menos eficaz que el antibiótico, el nuevo antibiótico. Eso tiene que ocurrir para que la ciencia vaya evolucionando. Pero si el inventor del antibiótico A decide acabar con un alumno que invente el antibiótico B, pues entonces no va a haber esa evolución de la ciencia. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento liberal? Todo. Los liberales, de alguna manera, tenemos que estar acostumbrados a que las verdades se van desplazando unas a otras y que no hay verdades permanentes más que la libertad misma. Y que tenemos que asumir que, que como decía Chester, donde creo que por ahí lo cito, sí, eh, al, principio. al mero principio, pues <laughs> este... Las verdades de hoy pueden ser las grandes mentiras de mañana, ¿no? Entonces, eh, si no asumes esa condición, casi te diría yo de humildad, pero no me gusta la palabra humildad, porque, porque el propio cheste es donde decía que la humildad es algo muy extraño. En el momento mismo en que queremos tenerla, ya la hemos perdido. En el capítulo La bella tensión, lo primero que lees es, ¿acaso la paz no es algo deseable? A ver, yo te diría, es que cuando uno quiere que no ocurra nada, está cayendo en un planteamiento autoritario. Las sociedades por sí mismas son inquietas, son como los borbotones del agua, ¿no? O sea, todo el tiempo están cuestionando y buscando salidas. Entonces, ha habido varias, yo diría, deformaciones eh, para buscar esa, esa Pax, ¿no? Con X, ¿no? De, de un periodo. Y entonces te dicen, no, pues este, la Pax soviética. No me cuestiones porque eso es ir en contra del, del sistema, es ir en contra del del aparato, es decir y, y aquí no se vale que todo el mundo sea rebelde. Eh, por supuesto, las religiones también han servido en muchas ocasiones para imponer ese tipo de paz. No, no me cuestiones. Perdón, pero un liberal no puede aceptar esa paz y entonces tiene que estar dispuesto a vivir en permanentes tensiones. Oye, será cierto que este el el COVID, el COVID ha tenido evolución y que afecta más, ¿no? tienes que estar abierto porque si tú aceptas la verdad oficial, en ese momento estás cancelándote la posibilidad de interpretar algo de forma distinta. Ahora, la pax ideológica eh, que del mundo bipolar, que de alguna manera eran la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también en Estados Unidos había una pax. Este, hay que recortar el macartí, recordar el recordar El horrible Terrible, ¿no? O sea, de persecución de los que, que no, no estaban de acuerdo con el American Way of Life y lo que esto suponía. Cacería de brujas. Cacería de brujas, de un lado y del otro. Entonces, no puede haber esa Pax. No es deseable esa Pax. Esa paz impuesta. Eh, lo que vas a vivir son tensiones que deben de ser administradas y que obligan a los gobiernos y a los partidos y a las formas de representación ciudadana ir cambiando, ir absorbiendo nuevas realidades, nuevas verdades, nuevas, eh, nuevas, eh, nuevos conocimientos. Entonces, yo sí creo que, que el, el, el pensar en la paz, a menos que sea la paz interior, que yo creo que estamos todos en el derecho de, de buscarla, pero esa paz interior puede ser, puede compaginarse perfectamente con las tensiones de lo público. Lo público debe ser tenso. No sé si me explique, ¿en qué sentido debe ser tenso? Que debe haber una crítica que esté vigilando que el, 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 el poder, que el Estado, se comporte de acuerdo a tal o cual eh, este mandato científico, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, bueno, el, la vida pública, el ámbito público siempre es tenso. Y está bien que sea tenso. El día en donde no haya discusión, como en Cuba, por ejemplo, no, no ha habido discusión hasta ahora, ¿no? Que, ¿Por qué? Bueno, porque tienen círculos de control y círculos de control y, y el ejército nunca aparece, pero en realidad están aplicando medidas de represión brutales. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, los homosexuales pues fueron reprimidos por Fidel durante muchos años. ¿Cómo va a ser que en Cuba surja una vertiente en la cual este, los homosexuales tengan derechos? Pues eso no es posible, los callaban. Entonces, no queremos esa pax. Queremos que, que, que surjan nuevos movimientos. LGBTB y más, y, este, y, y, y que haya cuestionamiento sobre, pues, sobre tus conductas, eh, un liberal debe estar dispuesto siempre a cambiar y decir, Caray, yo no lo, yo no lo había pensado así, pero tienes razón, este, pues a lo mejor he sido, he tratado mal a mi hijo que es homosexual, ¿no? Pues tenemos que estar abiertos a, a conductas del ser humano que van abriéndose, claro, declararse homosexual. En el siglo XVIII pues era muy difícil, ahora creo que es más fácil, eso es una conquista de espacios de libertad. Pero imponerle al pensamiento límites, fronteras, es decir, esto no se cuestiona, ese no se cuestiona solo en las religiones, eh? porque en, lo, en las religiones sí son, ya no digamos, principios. Un capítulo de ser liberal se refiere a dogmas y definiciones. Y el dogma es un enemigo del pensamiento y del pensamiento liberal. El gran enemigo, diría yo, del pensamiento liberal es el dogma. Con el dogma en la mente es que se han cometido las peores atrocidades de, del ser humano. Y por desgracia, fíjate qué triste, eh, muchas de estas atrocidades se cometen mientras nosotros estamos vivos y, y no sabemos de ellas. Y te pongo un ejemplo. Lo que acaba de salir a relucir de cómo los canadienses en sus escuelas adoctrinaban a las poblaciones originales y las desaparecían o les quitaban su identidad. Estás hablando de Canadá, una de las naciones más, más educadas, civilizadas, una de las más civilizadas, más abiertas. Y estas escuelas nacieron en 1870 y estuvieron vivas hasta 1996. Ay, 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 tan cerca. No. 96. No, no o sea sabe. que a, a Pierre Leo Trudeau, este, pre, este presidente sí. realmente, este premier realmente brillante, sí. pues mientras él fue premier, existían estas escuelas y la Iglesia Católica las respaldaba. Y entonces se tuvo que crear una comisión de la verdad para sacar a relucir, bueno, los miles de muertos y sobre todo pasaron por esas escuelas 150 mil niños, digamos, de. de de grupos originales, ¿no? ¿Qué habrá sido de la vida de esos niños? Que crecieron maltratados, violentados sexualmente, mal alimentados, sin cuidados médicos, en una nación civilizada. No te estoy hablando de un país, eh, digamos, que, que nadie conoce, en Canadá. Entonces, tenemos todos que estar muy alertas y la denuncia y la libertad de expresión en eso es... Es fantástico porque si no tienes el derecho a denunciar lo que está ocurriendo en tu sociedad, pues no hay forma de corregirlo. Entonces, el silencio puede ser, puede ser algo muy preocupante. Terrible. Terrible, terrible. ¿Qué se espera? de los grandes teóricos del liberalismo del siglo XX o XXI, ser punta de lanza del de pensamiento liberal? Yo te diría que el, los teóricos del liberalismo a partir de los años 80 se han empezado a dar cuenta de la enorme importancia que tiene la cultura política en esto y de que muchas batallas se han perdido por no estar conscientes de la, del peso de la cultura política. Eh, un autor que es muy poco popular, pero que es, fue un agente muy brillante, Huntington, que estaba en Boston, estuvo en Boston mucho tiempo, y que es calificado como uno de los autores de derecha, etc. Tuvo varios aciertos, uno de ellos hablar de las olas de la democratización, y cómo en la segunda mitad del siglo XX, entre más... Regímenes eh, democráticos había más, más riqueza, se generaba entonces él estableció un vínculo y dijo: Ya ven, si hay democracia, hay prosperidad. No resultó tan claro como lo planteaba Huntington, pero el propio Huntington terminó escribiendo un libro que se llama Culture Matters: La cultura importa. O sea, volvamos a los salones de clase, démosle a los niños educación científica, hagamos que los niños y los adolescentes y los jóvenes piensen de una manera liberal, abierta, eh, que, estén, que nos ayuden a encontrar soluciones, regresemos al respeto a la ley, al pacto, que sean conscientes del pacto, y esas democracias van a ser estables. Si tú no tienes una sociedad liberal, por más normas electorales que tengas, pues va a ser inestable. Entonces, lo que es más, hay teóricos que ya hablan de las democracias iliberales. Pues pueden ser democracias. ¿Por qué? Porque tienen elecciones cada X años, hay partidos políticos, hay campañas. Pero resulta que en la base lo que la gente está queriendo es un líder. Está queriendo una, una, un, lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Quién te iba a decir? que en un país como Nicaragua que luchó contra un dictador y va a terminar con un dictador con un que dictador. viene de la... ¿No? bueno Si no tienes una sociedad liberal abajo que proteste y diga no, los periodos de gobierno son tal que se acabó y no puede reelegirse y dejarnos a la esposa este, pues van a fallar porque los gobernantes siempre van a buscar los atajos para quedarse en el poder entonces yo creo que es muy importante atender a las raíces del pensamiento liberal que están en los hogares están en las escuelas, están en el comportamiento en los centros de trabajo. Es ahí donde necesitamos que la gente crea en la igualdad, crea en el respeto eh, hacia, hacia los eh, géneros o hacia la diversidad sexual. Por ejemplo, me comentaban de una, de una industria en México en donde en los, en producen autopartes. Eh, las mujeres embarazadas o que están esperando andan con un cintillo que dice voy a ser madre. ¿Para qué? para que sus compañeros y colegas de trabajo las traten, tomando en cuenta que están su esperando condición. a otro ser humano en su vientre. ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar, educar y educarnos. este Darnos cuenta cuando caemos en el egoísmo, en el individualismo, no este, sí. cuando no queremos que los otros progresen, no este, pensando que es una forma de defendernos a nosotros mismos, es una tontería. Los liberales compiten y creen en la competencia entre seres humanos, entre empresas, entre partidos políticos, que compitan y que nos muestren que son mejores. La vida está marcada por matices. La filosofía política también. Yo te diría que lo interesante de la filosofía política y de la vida política es permitir que se desarrollen los distintos matices, ¿no? Cuando tú tienes un cartagón de cómo deben de ser y comportarse tus vecinos, estar resbalando el autoritarismo. Entonces, esos matices dicen mucho, ¿no? Si a una persona, una familia le gusta, por ejemplo, este, gastar en ir a un museo, y yo, la, la otra familia lo ve como un desperdicio de tiempo, de dinero, o le gustan ciertos lujos, incluso hasta eso. Te podría decir, bueno, pues están en su derecho. Yo no lo haría, pero ellos están en su derecho de vivir como quieran. Y eso nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo admitir que, que, que tenemos que admitir aquello que, que, que nos molesta. Pero si nos molesta y no ataña a nuestras libertades, pues entonces los que estamos mal somos nosotros. Solo en el momento en que tocan tu libertad o tu derecho al bien común, en ese momento. Puedes levantar la voz. Si tu vecino decide tirar el agua a la alcantarilla, cuando es época de secas y hay carencia, tú tienes todo el derecho a de ir a decirle al señor: Oiga, no me importa que usted piense que va a lavar el coche con a manguerazos. ¿Por qué? Porque este es un bien escaso en la sociedad. Pero si no me toca a mí, yo no tengo derecho a intervenir en la vida de los otros. Puedo poner ejemplos y se acabó, ¿eh? Hasta ahí. ¿Por qué escribiste Ser Liberal? Ay, querida Silvia, escribí Ser Liberal porque al final del día, pues debe uno de pensar en, en los capítulos que vienen y para mí resultaba muy importante ordenar esas ideas que yo había venido adquiriendo familiarmente en la escuela, en la Universidad Nacional, etcétera, pero que no me había yo tomado el tiempo de hacerlo. Sí lo hice con mi curso de epistemología. Yo fui profesor de epistemología mucho tiempo. Entonces, cuando llegó la pandemia, dije, este es el momento. Saca los libros, ya sabes cuáles son, ya sabes cuáles son los autores más importantes, más relevantes. Date el lujo en esta temporada de encierro de ordenar tus ideas. Y si ese orden le sirve a otros, pues seré muy afortunado. ¿no? Qué bien. Y este libro... Además, se lo has dedicado al aniversario número 100 de tu padre, don sí. Jesús Reyes Heroles. Fíjate que, que la verdad sea dicha, yo no me di cuenta. Cuando comencé el libro, ni por aquí tenía yo presente que en el 21 se cumplía el centenario del nacimiento de, de Jesús Reyes Heroles, que fue un gran liberal. Este, entonces, de pronto dije: Pero si estamos en el 21, va a ser su centenario. Por algo él. ocurren las cosas. Entonces, por eso se lo dediqué a él. Qué bueno. En su centenario. Pues felicidades por todo, todo lo que te significa ser liberal y va a ser muy leído. Pues yo espero, sobre todo espero que, que, que los jóvenes, a los jóvenes les sea útil y que les allanemos un poco el camino este, y les quitemos toda esta floritura académica que a veces lo único que hace es alejarlos de la filosofía, ¿no? Federico, gracias porque has escrito ese libro y gracias porque estás ahora aquí hablando de ser liberal. Gracias a ti, Silvia, un privilegio. Con Federico Reyeseroles, Silvia Lemus.